El feroz huracán Otis en México ha registrado 39 muertos y varios heridos. A todos ellos, el Papa les ha expresado su cercanía durante el Ángelus del último domingo de octubre. Estoy muy cerca de la población de la zona de Acapulco, México, azotada por un huracán muy fuerte. Rezo por las víctimas, por sus familias y por los que han sufrido graves daños. El Papa pidió a la Virgen Guadalupana que sostenga a las víctimas del huracán en la zona de Acapulco, en México, y ofreció sus oraciones por el eterno descanso de los fallecidos. Día también en el que aprovechó su aparición pública para renovar su llamamiento, una vez más, por el alto al fuego en Tierra Santa y en otras regiones en guerra. A Gaza, en particular, si lascino spazi. En Gaza, en particular, que haya espacio para garantizar la ayuda humanitaria y que los rehenes sean liberados inmediatamente. Que nadie renuncie a la posibilidad de detener las armas. Que cese el fuego. Francisco, desde el balcón pontificio, se unió al llamamiento hecho días precedentes por el vicario de Tierra Santa, el padre Ibrahim Faltas, y exclamó: ¡alto el fuego! Recordando que la guerra es siempre una derrota.